su embajada hizo a favor de usted? Bueno, la embajada chilena, a nivel de embajada, nada. Es decir, cuando menos, algo que me favoreciera. A nivel Operación Cóndor, mucho. Primero, hay otro documento emitido por la Dirección de Inteligencia Nacional, Dirección de Inteligencia del Ejército de Chile, que consta en el Archivo del Terror, que dice que los ciudadanos chilenos, ¿no?, Rafael Alejandro Mella La Torre, María Cristina Araya de Mella, no tienen ningún tipo de antecedentes. Ven blanco. A las 10 y 20 de la mañana, hora local, 3 y 20 de la tarde en España, un comando formado por 6 jóvenes acabó con la vida del dictador la víspera del día en que se cumplían 14 meses desde que dejó el poder. Los asaltantes dispararon contra el Mercedes-Benz 280 en el que viajaba Somoza con un lanzagranadas desde una casa situada a menos de un kilómetro de la residencia del dictador, cuando el automóvil pasaba por delante. Un primer proyectil erró el blanco y no hizo explosión. El segundo atravesó el coche de lado a lado. Informan de que integrantes de una misión militar chilena vienen al Paraguay portando antecedentes. Pero lo que yo no me explico es por qué el Cóndor 1, Alejandro Freites Dávalos, informa a la Embajada de Brasil. ¿Qué tiene que ver Brasil en este su contexto? Nunca estuvo en Brasil. Yo no había estado en Brasil. ¿Por qué? Pero tiene. Le voy a explicar, doctor. Sí. Es decir, ellos, de acuerdo a lo que yo pude saber posteriormente, ¿no?, ellos ya sabían de que el ingreso de algunos de los integrantes del comando del ERP había sido hecho a través de la frontera brasilera. Entonces, ¿no?, de acuerdo a cómo se llama el concepto operativo de Cóndor, ellos informaban, cruzaban informaciones e informaban de todo lo que acontecía que pudiese ser de interés para uno u otro país. De hecho, yo fui torturado en presencia de militares brasileños. ¿Militares brasileños? Fui torturado en presencia de militares chilenos y de militares argentinos. ¿Qué sigue usted? ¿Fue víctima de la Operación Cóndor? ¿Qué es el Cóndor para usted, según su experiencia personal? Bueno, yo creo que Cóndor es una de las experiencias más tenebrosas de que hay noción, cuando menos en nuestro continente, ¿no? Porque más allá de los contactos normales, ¿no?, y hasta concebibles que pueda existir entre servicios de inteligencia, Cóndor era una verdadera asociación ilícita que estaba por sobre las leyes y operaba a nivel supranacional. Es decir, yo tengo este, te lo voy a cambiar por aquel. O déjame que yo voy a ir a interrogar. Y todos sabemos lo que significa el significado verdadero de la palabra interrogar. Voy a ir a interrogar a este si ustedes vengan acá. Entonces, yo creo que Cóndor básicamente es una asociación ilícita criminal. ¿Dónde nació el Cóndor según su criterio? Cóndor supuestamente nació en Chile. Pero yo creo que la concepción de ese tipo de trabajo mancomunado de inteligencia, de colaboración interfuerzas armadas de diferentes países, que muchas veces ni siquiera tenían relaciones diplomáticas de un nivel, digamos, normal, sino que había resquemores, había rencillas, había desconfianzas entre ellos mismos, viene de Estados Unidos, ¿no? No nos olvidemos de que todos los operativos de Cóndor que se conocen hasta ahora pasaron por la Escuela de las Américas en Panamá, ¿no? Entonces, resulta fácil inferir de que Cóndor, ¿no?, si bien nosotros la conocemos como algo operacional a nivel sudamericano especialmente, ¿no?, iba un poco más allá. Porque también hay un detalle que no fue conocido,
el hecho de que yo fui torturado en presencia de militares salvadoreños y hondureños. ¿En Paraguay? En Paraguay. Ah, sí. Eso no sabíamos nosotros. Bueno, ese es un hecho que, como le decía recién, no fue conocido.